Ah. Pero qué divertido. Sonic 3 Knuckles es uno de mis juegos clásicos de Sonic muy preferidos en mi categoría. Nada puede fregar mi momento de paz y tranquilidad. Por Uruguay, ¿quién intenta interrumpir mi momento de diversión? Por si se preguntan por qué el sonido de perdiste, es por uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. Sí, hablo de Sonic Spinball para la Sega Genesis. He intentado pasar ese juego varias veces y nunca tuve resultado. En fin, trata que Eggman construyó una fábrica sobre una montaña y tomó las Chaos Emeralds como núcleo de su base. Sonic debe recuperar las esmeraldas y detenerlo. Y como no soy bueno en los juegos pinball, veré cómo puedo realizar esta reseña. Sin más que agregar al respecto, comencemos. Bueno, por lo que veo el salto es algo inútil, es decir, se siente algo tieso al saltar, y como estamos en un juego pinball, no es necesario usar el spin dash. Porque si lo usamos en lugares donde no se puede, adiós, estás muerto. Lo aburrido de este juego es que en vez que haya plataformas donde puedas avanzar u objetos que ya destruiste sin que se regeneren, aquí es todo lo contrario. Los Batniks se reproducen y cuando quieres impulsarte para llegar a un tubo caes en los teletransportadores. Cosa que aquí son inútiles, es decir, solo te llevan desde el principio y te darán ganas de apagar tu Mega Drive. Lo malo es que colectar los tres fragmentos de las Chaos Emeralds es difícil debido a la pésima jugabilidad y ley de gravedad. Incluso hay momentos en que la cámara falla y directamente te tiras al lago o te pone en un sitio que quizá podrías quedar atrapado gracias a las fallas. ¿Es que los programadores no probaron bien este juego? Vaya, qué aburrido es esto. Se los saltearé hasta la parte del jefe. Bien, ahora estamos en el área del jefe. Lo aburrido es que el jefe solo tira burbujas que te tiran al suelo y sin perder anillos. Y los enemigos se aparecen todo el tiempo como si eso pudiera hacer el jefe. Lo malo es que cuando te enfrentas a uno de los jefes, debes jugar con cuidado debido a la pésima jugabilidad. We'll be right back.
Lo único positivo que puedo decir al respecto de este juego es que no puedes perder anillos, y en los bonus la jugabilidad del pinball es aceptable. Pero lo negativo de esto es su jugabilidad, malos efectos de sonido aunque salieron de ahí para Sonic Mania, dificultad muy difícil de pasar y los gráficos. Es decir, miren a Sonic, he visto mejores diseños de Sonic Satam en otras páginas pero esto es una decepción. Un Sonic que salta muy tieso y los personajes están horrendamente deformados, incluso con el diseño de Eggman lo confunde mucho. En la versión pinball se ve el clásico diseño, pero en la versión del jefe final se ve su diseño de Sonic Satam. Oh no, tan pronto terminó el bonus. No quiero seguir con el otro nivel, es un infierno. Mejor le daré fin apagando mi Mega Drive. Ah, mucho mejor. En conclusión, para mí, Sonic Spinball fue uno de los peores juegos de Sonic que he jugado. He visto mejores adaptaciones de pinball pero esto, es una ofensa para los fans del pinball y de Sonic. Al menos, el Sonic Pinball Party sí cumple con esas características pero esto ya lo fregó todo. Bien, eso es todo que puedo añadir. Como pudieron notar ahora cambié mi diseño 3D a 2D remasterizado. Pues me verán así durante los próximos vídeos que saque. Espero que les haya interesado mi reseña, nos vemos en el próximo video. Ahora voy a jugar Shantae Half-Genie Hero. Ready to go!